maravillas que Dios está haciendo en estos tiempos, a pesar de que la apostasía está arropando la iglesia, hay un remanente. Aunque la Biblia nos llama a nosotros manada pequeña. Sí, hermano, porque déjeme decirle, solamente el 50% será salvo. Bíblicamente comprobado. Dice la Biblia que había don en el campo, uno fue tomado y otro fue dejado. Había don en el molino, uno fue tomado, otro fue dejado. El 50%, ahora usted sea de esos 50% que van a ser salvos. Aleluya. Y estamos viendo cosas terribles. Ore por su país. No importa qué nacionalidad te sea, sea de Ecuador, sea de Colombia, sea de Guatemala, sea de República. Ore por su país. Por lo que se está viviendo en los países de Centroamérica, hermano, terrible. Los asesinatos, las cosas terribles, hermano. Yo meditaba y decía, hoy en día hay un accidente de coche. La gente lo que se pone a grabar y no hay auxilio. Sí, la gente, señor, no, señor, tiene ese remordimiento viendo una gente destruida, gloria al Señor. La, señor, gente no tiene ese corazón. Comienzan a grabar, a mirar, hermano, terrible. Gloria al Señor. Y a veces nosotros, la iglesia, nos ponemos en ese sistema. No podemos entrar en ese sistema. Nosotros tenemos que ser diferentes. Amén. Abra su Biblia, libro de los Salmos, capítulo 50, verso 23. Gloria a Dios. Y a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Poderoso es Dios. Aleluya. Vive Jesús. Aleluya. Versículo 23. Capítulo 50, versículo 23. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Aquí la gloria de Jesucristo. Dios establece su orden. Amén. Aleluya. Bueno, si Dios comenzaría a establecer orden. Oh, gloria a Dios. Aleluya. A veces mucha. Lo va a hacer. Bueno, gloria, eso viene. Terrible. Gloria. Todo lo tiene. Amén. Y dice la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El que sacrifica alabanza me honra. Y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Vuelvo a repetir. Oiga bien. Aleluya. El que sacrificare alabanza me honra. Y el que ordenare su camino, oiga bien, le mostraré la salvación de Dios. Gloria a Dios. Padre, gracias, 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 gracias. Gloria al Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Padre, gracias, Espíritu Santo. Señor, en esta gracias, hora, Espíritu Señor, Santo. Necesitamos gracias, Espíritu que tú Santo. Ordene nuestra vida. Padre, ordena, Padre, Señor. En esta tarde, ordéname, Señor, Jehová. En este domingo de adoración. Muéstrame tu salvación, nombre, Señor. Finalizando esta campaña. Ordename, Padre, Señor. Te pedimos que tú sigas poniendo el rompecabezas en orden. Dará más orden, rata luna, macaya. Padre, se coloque donde se adre la de Señor. Tuya la gloria, Padre. Aleluya. Tuya la gloria, Señor. Pueden tomar sus asientos. Tuya la gloria. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Dios. Gloria a Dios. Está esperando. Ahora él no va a ordenar. Gloria Dios. Está esperando que tú pongas orden en tu vida. Oiga bien, Dios está esperando que tú pongas orden en tu vida. ¿Por qué Dios tiene que esperar? Porque Dios al hombre le ha dado un libre albedrío. Dios le ha otorgado al hombre para que él pueda tomar la decisión de decir sí o no. Dios le ha dado la libertad al hombre para que él pueda tomar decisiones por sí mismo. Él nunca nos va a obligar a nosotros, porque si él quisiera obligarnos, la humanidad entera estuviera bajo su pies. No, Dios está esperando que tú actúes. No espere que Dios se mueva, no. Actúa tú primero para que él pueda ver el sacrificio. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! Gracias, Padre. El salmista dice, el que sacrifica. Oiga bien. Aleluya. Si yo hablo de un sacrificio, estoy hablando de sufrimiento. Gloria a Dios. Si yo hablo de un sacrificio, estoy hablando, hermano, vive de Cristo. Algo que duele. Vive Cristo. Gloria al Señor.
Alabada, vacenda, lama, luna, alabanza, dice mi hombre. Si hermano, usted sabe lo que es sacrificar alabanza, es cuando usted no tiene fuerza para venir al culto y usted se levanta de su cama y usted dice: hoy, aunque esté cansado, aunque no tenga fuerza, voy a orar a Dios, no importa quién se levante, gloria al Señor. Y Dios, hermano, ve ese sacrificio. Gloria a Dios. Sí, hermano, porque déjeme decirle algo: la gente le gusta que le alabe. Gloria a Dios. Usted sabía, a nosotros los hombres nos gusta que nos digan: wow, varón, qué mensaje. Dios te usa. Sí, varón. Gloria a Dios. A nosotros nos gusta que nos pongan en los primeros asientos. Usted no ve que hay gente que llega y no se sientan atrás y se sientan adelante sin invitarlo. Gloria a Cristo. Sí, porque la gente le gusta eso. Gloria a Dios. Pero usted tiene que dejar que Dios te coloque. Amén. Vive. Usted tiene que dejar que Dios te posicione donde te tiene que posicionar. Mira, hermano. Cristo. Aleluya. Estuve viviendo una experiencia hace unos años atrás, aproximadamente 2 años, estuve en Argentina, gloria al Señor, y Dios me permitió ir a Argentina a predicar en Santa Fe, en un congreso, y estuve hospedado en una casa de un siervo del Señor que se había reconciliado, y Dios nos permitió dormir en el suelo. Muchas veces nosotros, cuando viajamos, lo primero que ponemos son los hoteles, las mejores camas, si es posible una camita de agua por ahí, si aparece, está bien. Pero, hermano, escucha bien, estando ahí, hermano, resulta que con la persona que estaba era un funcionario, era un agente de dinero. Cuando se me ofrece y me dice: mira, tengo un campo de fútbol, un terreno que marcaba un campo de fútbol, me dice: tengo la maqueta hecha, te voy a construir una iglesia para que tú te quedes. Yo le dije a él: a mí no me vale tu dinero, a mí me vale tu amistad. Gloria a Dios. La gente hoy está en un desorden que están cogiendo, hermano, ministerios. ¡Aleluya! ¡Gloria! Hay gente que están cogiendo posiciones. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Gloria a Dios. Igualmente con el dinero. Hoy en día, hermano, todo el mundo coge cualquier tipo de dinero. Uh-huh. Yo le aseguro que si viene gente repartiendo euros, usted ni le pregunta dónde viene. ¡Ole humo! ¡Aleluya! Acuérdese que Namán fue pan de Eliseo con oro, con vestido, porque Namán tenía una necesidad. Pero Eliseo le dijo: yo no vete quiero Jordán, dinero, aleluya. Simplemente ve a Jordán y Samuel 7 veces. ¡Gloria! Gloria a Dios. Y ese sacrificio que Dios anda buscando, que el hombre le sacrifique, que usted no esté perdiendo lo terrenal, sino esté perdiendo lo espiritual. Gloria. Que usted pueda ver la misma gloria de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El que sacrifica alabanza. La alabanza no simplemente se sacrifica porque usted le cante. Gloria a Dios. Una adoración. Aleluya. Su estilo de vida. Santo, tiene que ser santo, usted santo, tiene santo. Que sacrificarse en la santidad. Vive Cristo. Usted tiene vive que sacrificarse, hermano. Si el hermano lo murmure, no lo murmure usted al hermano. Gloria, 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 gloria. Gloria a Dios. Sí, hermano, porque la Biblia me dice: sí, aleluya, si hablan aleluya, de vosotros aleluya, mintiendo, ¿qué dice? Que me goce. Gloria a Dios. Que me goce. Sí, hermano, usted gloria tiene que gozar. Gloria a Dios. Usted sabe, aleluya, nunca la mata pelada le van a tirar piedra, sino la que tiene fruto y a su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. El escritor de los Hebreos dice: sacrifica, sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesen que su nombre. Aleluya. Cuando tú te encuentres en medio del desierto, cuando tú no tienes fuerza, cuando tú ves que las posibilidades se ven difíciles y tú alzas tu mano al cielo y tú le dices: gracias, Padre, no importa la condición que esté, porque yo entiendo que tú estás conmigo como tuviste con Moisés. Aleluya.
Paola, en el tiempo que estuve en República Dominicana, visitó la célula de una amistad de, y estaban compartiendo el libro de Job. Gloria a Dios. En el capítulo 1. Y yo hice una pregunta que se la haga a ustedes. A Job en un día, escuche bien, a Job en un día, en 24 horas. Escuche bien, en 24 horas. Santo. Pierde su riqueza. Ay, santo. Aleluya. En 24 horas pierde todos sus hijos. En 24 horas pierde todo su ganado, sus ovejas, su vaca, su cabrito, todo lo pierde en 24 horas. Escuche bien. En 24 horas este hombre lo perdió absolutamente todo. Pero resulta que este hombre pensaba que su mujer, con la que él dormía, con la que él estaba, con la que él la mantuvo por muchos años, él pensaba que esta mujer tenía una palabra de aliento para él. No, pero fue lo contrario. Cuando él llega a su casa, oiga bien, hermano, ¿sabe lo que esta mujer le dijo? Que perezca tú y tu Dios. Pero este hombre dijo, aunque desnudo vine, desnudo voy a volver, pero que sea el nombre de Dios. Sacrifica. Gloria a Dios. Alabanza. Gloria a Dios. Aleluya. Y me honrará, dice Dios. Ven, aleluya. Increíble. Gloria a Cristo. Sacrifica. Alabanza. Y me honrará. Gloria a Dios. Oiga, qué bonito, hermano, usted honrar a Dios. Y te mostraré. ¿Sabe una cosa? Nosotros estamos aquí sin conocer quién es Dios. Santo eres Jehová. Yo le hago una pregunta, ¿quién ha visto a Dios? Aleluya. Y los ángeles han visto a Dios. Porque él es invisible. Él tiene que transformarse. Bueno, para la orden de los días y hable de la transformación de Dios. En la teología a veces enseñan Dios no existe. Y usted dice, ¿cómo que Dios no existe? No, Dios no existe, porque nadie sabe dónde viene Dios. Aleluya. Dios de lo que no existe tuvo que venir a la existencia. Gloria. Para que nosotros podamos entender quién es Él. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Vive Cristo. Aún Pablo, cuando sube al cielo, dijo, es que vi cosas que no puedo expresar, porque la mente humana, hermano, no. Nosotros limitamos a Dios. Nosotros todavía no entendemos quién es Dios. Así porque es. Si la humanidad entendiera quién es Dios, tuviera de rodillas las 24 horas. ¡Santo! Sacrificando ¡Santo! La balanza, honrando el Padre. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Mira, hermano, usted sabe lo que es sacrificar alabanza. Eso le pasó al apóstol Pablo en el Gloria. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria a Dios. En una ocasión estaban predicando el Evangelio, lo agarran preso. ¿Cuánto han estado preso? Para que me agarran preso. Terrible. Y en Santo Domingo no pasa trabajo, varón, cuando usted lo agarra. Allá te piden limpieza en el destacamento. Si no tienen, te dan una golpeada. Alaba la gloria. Si no arranía para la ubicación. Gracias a Dios que yo me convertí a los 18, pues yo ya conocí el barrio entero andando de destacamento a destacamento. Aleluya. Villa Duarte, Los Minas, Los Mameyes, en todos esos destacamentos. Ya te conocía. Ya. Bendito sea Dios. Gloria, yo conocí la grande. La mira, hermano, y ahora visité, estuve en La Victoria, porque conozco mucha gente allí, están presos. Fui a La Victoria y me dio mucha pena. Tengo un primo preso allí, están orando para que la misericordia de Dios lo alcance. Y estuve visitando la cárcel. Hermano, visite la cárcel. Yo sé que aquí es imposible, pero si usted va a su país, vaya a la cárcel, lleve su patique diente. Si es posible, una patique jabón, usted la parte de cuatro pesos, hermano, si la gente lo agradece. Gloria al Señor. Es importante, hermano, visita a los presos. Dice la Biblia, visita a los presos como si fuera que tú estuvieras preso. Y estuvimos visitando allí en La Victoria. Y hermano, me dio mucha pena porque de repente me sale un muchacho que ya me había olvidado de su cara, pero él se acordaba de mí y me dice,
Varón, ¿te acuerdas de mí que estudiamos juntos? Y yo le decía, muchacho, ¿y qué tiempo? Ya yo tengo 10 años aquí adentro. Hermano, y la gente lamentablemente duerme en el suelo. El cólera está matando a muchos presos en La Victoria, aunque usted no lo crea, hermano. El que no tiene familia, el que no tiene nada económico, hermano, pasa mucho trabajo. Gloria al Señor. Y me dio mucha pena y me llamó mucho la atención. Y yo decía, wow, Señor, qué difícil, qué terrible están pasando esta gente. Y aún sin tenerte en tu corazón, hermano. Pero ahí dentro, hermano, había un culto tan terrible que cayó una unción, hermano, tremendo, hermano. Sí, porque hay hombres de Dios que están dentro de la cárcel, están sacrificando el sacrificio de alabanza, porque en cualquier lugar Dios siempre va a tener un remanente. Y eso, hermano, me llegaba a mí cuando el apóstol Pablo lo metieron en la cárcel, le pusieron cadena en las manos, cadena en los pies, pero este hombre no se quejó, no le dijo, Señor, ¿por qué estoy aquí si estaba predicando? Señor, que no, este hombre comenzó a cantar, comenzó a adorar a Dios. ¡Aleluya! Y de repente dice que la cárcel comenzó a temblar. ¡Gloria! De repente, hermano, los grilletes se abrieron. De repente, hermano, algo grande pasaba. Porque cuando hay sacrificio, algo sucede, algo pasa. ¡Santo eres, Jehová! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! ¡Aleluya! Ordena tu vida. Gloria a Dios. En el sacrificio. Gloria a Dios. Punto número B. Mira, hermano, ya hemos entrado al punto A, ya se acabó. Ya sabemos cómo tenemos que sacrificar. Gloria a Dios. Aleluya. ¿En qué momento? Bendito Dios. No es como dice Raúl, si le damos cuerda usted aquí. Sí. Terrible. No, hermano, no es en eso. Aquí todos adoramos, pero de buen cuello. Gloria a Dios. Aquí todo, hermano, somos cristianos, hermano, rajatabla, pero y allá afuera. ¡Aleluya! Y cuando la nevera está vacía. ¡Ay, qué lindo! Y cuando llegan las facturas. ¡Vive Cristo! Cuando te echen del trabajo. ¡Ay, Dios, qué bueno! ¡Alaba la gloria! ¡Gloria a Dios! ¿Qué? ¡Aleluya! ¿Dónde nos metemos? ¿Qué? ¡Santo! ¿Dónde está la fe? Me ¡vive estoy Cristo! Orando, Señor. ¡Señor, ayúdame! ¡Ay, aleluya! ¡Gloria a Dios! Sí, hermano. Mira, hermano, yo duré 6 años en una empresa, 6 años trabajando en una empresa de industria de carne, y la empresa cerró. La empresa cerró, nosotros no teníamos derecho a paro ni a ayuda. ¡Vive Jesús! Duramos un tiempecito sin trabajar. Estaba en Valencia. ¡Ay, gloria a Dios! ¡Qué bueno eres, Señor! Un domingo, y yo decía, hermano, si usted tiene fe, salga con el currículo y usted va a conseguir. Mire, hermano, yo estaba predicando eso y yo estaba sin trabajo. Gloria a Dios, hermano. Y cuando llego a mi casa el lunes, me dice el Espíritu Santo, pero tú eres un hombre de fe. Al tú lo mismo, lo que tú hablaste, lo que tú predicaste, tú no eres candela, chip y fuego. Ay, santo, 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 santo. Sí, hermano. Y yo le dije, guau, wow, pero es verdad. Alaba. Y agarré el currículo. Santo, lo vi y salí. Y lo llevé a un entente con un varón. El varón dijo, nada más lo hicieron así, el entente lo agarraron. No dijeron nada. El varón dijo, varón, hemos venido en Valencia, a mí me van a llamar. No sé a ti, pero ahí me van a llamar. Santo. Hermano, y fui a Mataró, oiga bien, a Mataró a llevar el currículo desde Hospitalet. Y llegando a Hospitalet, me llaman, me dicen, a las 10 de la mañana para que te presente en una empresa. Y ahora tengo el empresa 2 años. Contrato definido, alaba la gloria. Sí, hermano, porque Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Amén. Y yo le dije, Señor, necesito un empleo, no un trabajo, un empleo. De lunes a viernes. Así trabajo yo, de lunes a viernes. Y a su nombre, gloria. Gloria. Gloria a Dios. ¿Sí? Porque usted tiene que ordenar su vida. Hay gente, hermano, que por eso gloria a Cristo. No coja todo cualquier trabajo que se le presente. Amén. Por más dinero que le ofrezcan. No mire el dinero. Mire el tiempo gloria que le da ese trabajo para buscar a Dios. Vive Cristo. Amén.
Aleluya. Porque Dios es más importante que el trabajo. Amén. Y dice la palabra que Dios honra al que le honra. Amén. ¿Usted sabe lo que es Dios honrando? Santo eres, Jehová. Hermano, es tener todo el privilegio de esta tierra cuando Dios te honra. Gracias, Señor. Por eso la Biblia dice, gracias, Señor. El reino de los cielos y su justicia. Gracias, y las Padre. Las cosas vendrán por añadidura. Gracias, Padre. Gracias, y por Padre. Eso gracias, punto Padre. Número 2 de este versículo dice: y el que ordenare sus caminos. Oiga bien, hermano. Nos sí, mi salvación. Hay aleluya. Caminos que están desordenados. Sí, hermano, dentro de la iglesia hay gente que tiene su camino desordenado. Hay, hermano, hay divisiones dentro de la iglesia. Hay murmuraciones dentro de la iglesia. Hay codicia dentro de la iglesia porque hay hombres que miran mujeres ajenas y mujeres miran hombres. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Entonces tengo vida. Vive Cristo. Tengo vida. Romanos capítulo 8. Usted comienza a leer ahí. Usted aleluya. El andar en el Espíritu. Gloria a Dios. Ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al Espíritu. Romanos capítulo 1. Gloria a Dios. Capítulo 8, versículo 1. Usted comienza ahí, usted se va a dar cuenta. Y aquí dice: el que ordenare su camino, les mostraré la salvación. Dios tuvo que hablarle al profeta Jeremías, decirle al profeta Jeremías: dile al pueblo que se detenga, dile al pueblo que se pare, dile al pueblo que examine cómo están caminando y que miren cuál es el camino que tienen que coger. Gloria, aleluya. Amén. Vive Cristo, aleluya. Vive Jesús. Vive Jesús, aleluya. Yo lo siento, hermano, pero yo no sé cuál es el afán de mucha gente que eres el pastor, de mucha gente que santo. Aleluya. No sé cuál es el afán, no sé. Gloria. No entiendo, hermano. Gente se convierte en hoy, ya mañana son pastores. Gloria. No, hermano, no es así. Dios no cambia de esa forma. No, santo. Hermano, no, no, no. Espera el tiempo de Dios. Amén. Aleluya. Efesios en el capítulo 4 versículo 11, a uno constituyó apóstol, gloria. A otro profeta, pero hoy en día, hermano, hay mucho divino entre la iglesia. Gloria a Dios, profeta, aleluya. Hasta el que le hay. Vive Cristo. Aleluya. Santo. Están afanados, hermano, para agarrar la primera silla. Están como estaba Juan, hermano, y su hermano Santiago, que le dijeron a la madre: habla con Jesús para que lo sienten en la primera fila. Santo eres, aleluya. Qué fatuos son. Terrible, hermano. Cuánta afán hay dentro de la iglesia. Que yo quiero ser esto, que yo quiero ser ministro. Que, hermano, ministro es un servidor. Amén. Amén. Eso es un ministro. Y hoy en día la gente quiere ser ministro para que le sirvan a ellos, para que le den a ellos. No, hermano. Mientras más grande Dios te pone, más bájate. Más pequeño tiene que ser. Gloria. Sí, hermano. Yo tuve la oportunidad, hermano, de estar en Brasil, en una iglesia, 7,000 miembros predicando. Sentado con los grandes. Gloria a Dios, aleluya. Y yo, gracias al Señor, me estaba. En Brasil me estaban dando una iglesia, Raúl, de 1,500 miembros, un apartamento y un coche. Yo le dije: no, yo no tengo el pastorado porque mi ministerio evangelista. Amén. Así es. Aleluya. Usted tiene que saber a dónde Dios lo ha colocado. Amén, 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 amén. Porque hay gente que está confundida, está perdida. Hay gente que está cogiendo. Son maestros, después son evangelistas, después son pastores, después son hermanos. Están perdidos, no saben lo que son. De todos. Amén. Son todólogos. Usted tiene que saber dónde Dios lo ha ubicado y dónde Dios lo ha llamado y dónde Dios lo ha colocado. Gloria a Dios. Aleluya. No camines como el viento perdido. Gloria a Cristo. Sin rumbo. Por eso hay gente que va de iglesia a iglesia. Bueno, a mí no me gusta ir porque a mí no me dan el cargo que yo quiero. Gloria a Dios. Aleluya. Vive Cristo. No, no, no.
Ordena tu vida. Amén. Ordena tu camino para que te encuentre la salvación. Amén. Para que pueda encontrar cuál es el verdadero gloria camino a Dios. Que Cristo aleluya. Ha colocado en esta tierra, hermano. Porque solo vive Cristo. Hay un camino que lleva al Padre y se llama Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vive Jesús. Y el que ordenara su camino. Oiga bien, usted tiene que ordenar su camino, examinar. Yo ahora fui a Santo Domingo. Le dije a mi esposa, sí. Sí, porque mi esposa está allá. Vive Jesús. Y le pedí perdón de la iglesia. Sí, lo confieso así a la iglesia. Le dije, perdóname. Porque tenía aproximadamente 2 años que no podía ir. Gloria al Señor, perdóname. Sé que es difícil. Gloria al Señor, pero entiende el plan de Dios. A veces, hermano, escuche bien. Usted tiene que sacrificar cosas, hermano, por Dios. Amén. Usted no ve que el pastor oraba y decía, todavía no es tiempo que usted vaya. Él no sabe, yo estoy loco por irme. Gloria al Señor. Pero Dios sabe todas las cosas. Gloria al Señor, no es fácil cuando usted tiene su familia allá, usted está aquí sacrificándote para poder vivir, para poder sobrevivir, hermano. Usted puede decir, bueno, qué bien tengo mi pareja, mi pero hermano, son muchos tiempos. Gloria al Señor, y a veces nos hacemos preguntas, ¿por qué a mí? ¿Qué pasa, Señor? ¿Qué hago? Soy tu siervo. Gloria al Señor, pero Dios tiene un plan. Dios tiene un orden que yo no puedo salir de ese orden. Tengo que esperar el tiempo de Dios. El salmista David dijo, pacientemente esperé a Jehová y él escuchó mi clamor. Yo no puedo desesperarme y usted se puede desesperar. Espera pacientemente y verá la misma gloria de Dios, porque cuando ¡aleluya! Viene el tiempo de Dios va a ver los resultados, va a ver la bendición de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. Y el que ordenara su camino, oiga bien, le mostraré mi salvación. Oiga bien, hermano, él nos va a mostrar a nosotros. Sí, porque como decía, hay algo que le dice usted que usted está mal. Y me lo dice a mí a veces cuando actuamos mal. Siempre, bendito el nombre. Usted está mal. No actúe así. Gloria a Dios. No haga eso. Sí, hermano, el Espíritu Santo. Misericordia de Dios, aleluya. Sobre nuestra vida. Dice la palabra, oiga bien. Jesús dijo que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Bendito el Espíritu el Santo está aquí en la tierra para guiar la iglesia. Amén. Pero a veces la iglesia quiere guiar al Espíritu Santo. Así es. Amén. Gloria a Dios. Lamentablemente, aleluya. Hermano, lo que está pasando, hermano, mire. Aleluya. Una cosa. Hoy en día hay administraciones que no son del Espíritu Santo, son del diablo. Así es. Amén, así es. Es. Cuidado con las administraciones. Aleluya. Hoy en día hay gente que lamben sal. Dije que el Espíritu Santo. Lamben zapatos. Otro le echaban lejía en la cabeza. Los chicles. Terrible. Un pastor en California murió porque adoraban la serpiente. Sí. Mira, hermano, y gasolina le echaron a hermano, administraciones que la gente está siendo confundida porque creen que el Espíritu Santo y no son del Espíritu Santo, son del diablo. Cuidado, porque puede agarrar uno la Biblia y decir no, porque Eliseo sopló aliento al niño y cuando viene va a agarrar una muchacha y la besa y la sopla. ¡Ay, gloria! Cuidado con eso. Sí, hermano, porque en Brasil, discúlpeme esto, en Brasil había un pastor que santificaba a la mujer manoseándola. Ya usted me entiende, ¿no? Mano y malé. Santo. Miren lo que estamos viviendo, hermano. Los tiempos que vivimos. Lo va a reprender al diablo. Lo que está pasando. Que hoy en día hay iglesias de homosexuales. Uh-huh. Lo así que es. Estamos viviendo, hermano, porque no hay un orden. La gente está viviendo en desorden. La gente no quiere entrar en el kairos de Dios. La gente no quiere entrar en el tiempo de Dios. La gente no quiere entrar en el orden de Dios. La Biblia establece un orden en la cual nosotros tenemos que caminar y andar. ¡Gloria! Caminar como nos da la gana. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Por eso Jesús le dijo, Pedro, ya no te ciñes tú, sino te ciño yo. ¡Aleluya! Y ayer le hablaba un poquito de Pedro, pero Pedro en el libro de los Hechos, del capítulo de hacia adelante, un Pedro diferente. ¡Gloria!
fue un Pedro diferente. Amén. Fue un Pedro que ya no se dejaba guiar. Acuérdese que estaba donde un tal Simón, allí ayunando, un paisano. Y viene el Espíritu Santo y le muestra una visión. Y le dice a Pedro: mira, Pedro, tiene que ir, viene una gente a buscarte, tiene que irte con él a donde Cornelio, donde un gentil. Si Pedro hubiera sido otra gente, no hubiera ido porque no compartía con los gentiles. Tenía esa gente inmunda, pero Pedro obedeció al Espíritu. Y dice la palabra que allí en la casa de Cornelio, hermano, cayó una unción tan grande que comenzaron a hablar en lengua. Porque cuando tú caminas en el orden de Dios, Dios va a hacer milagros. Tiempo, Señor. Bendito el nombre de Jesús. Le mostraré la salvación de Dios. Gloria a Dios, gracias, Padre. Yo le preguntaba al Señor, hablaba con Dios, me decía el Señor: ¿por qué hoy en día la gente se afana así? Antes yo estaba muy afanado. Señora, milagro. Señora, prodigio. Señora, esto. Antes sí, si estaba tan afanado, varón. Estaba afanado como para ver tanto milagro, tanta cosa. Ya yo ni estoy afanado en eso. Sálvame, Jehová. Gloria a Cristo. ¿Por qué me afano? Señor. Si el que hace los milagros es Cristo. Amén. Amén. Simplemente di la palabra de fe. Así es eso. Simplemente di la palabra de fe. Y mi siervo sanará. Preocúpate. Preocúpate de que tú seas aprobado. Gloria a Dios. Sí, hermano, porque hay muchos que están cogiendo el examen y están sacando un 10. Alaba la gloria. Están sacando un 30 rojo, así, o un 10 así, rojito, así como nos ponían cuando iban a la escuela. Nos poníamos rojo así y lo rompíamos, porque si le llevamos a la casa ese examen rojo, nos daban una pela, hermano. Miren, nos ponían de castigo. Alaba la gloria. Y la mamá nos pregunta: ¿viene el examen? No, no lo dieron hoy. ¿Sí o no? Esa era la excusa. Ah, no, mami, no lo dieron hoy. Ah, no, la profesora le puso mal y no fue. Pero era que había un 10 rojo. No guayaba tu tío. Y cuando iba a buscar esa nota, hermano, uno estaba así, escondido. Escondido, porque cuando abrían esa nota, hermano, que aparecían todos esos numeritos rojos. Gloria a Dios, aleluya. Entonces venía lo fuerte. Sí, hermano, así mismo usted tiene que tener cuidado, porque cuando venga Dios, cuando venga Cristo, va a abrir la nota y lo que tiene numeritos rojos no se van para el cielo. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? ¡Aleluya! Padre, bendito es tu nombre, Señor. Y el que ordenare su camino, le mostraré la salvación. Oiga bien, la salvación está cerca. Gloria a Dios. Sí, porque nosotros somos salvos. Ahora mismo somos salvos. En teoría, entre comillas. Ahora yo puedo decir, soy salvo y me puedo quedar si hago algo mal. Gloria a Dios. Gloria solamente a Dios. Dios y yo sabemos si estamos bien. Amén. Raúl no me puede decir, solamente Dios y yo. Amén. Gloria a Cristo. Y lamentablemente he tenido muchos compañeros y se han desviado. Muchos siervos de Dios, hombres de Dios, amigos personales que hemos andado juntos. Y yo me he sorprendido. Digo, wow. Señor, guárdame. Porque la Biblia dice: el que está firme, mire que no caiga. Hermano, usted tiene que estar velando. Amén. Los tiempos son peligrosos. El diablo antes mataba a los cristianos. Ya él no lo quiere matar. Él lo quiere dejar vivo para que nosotros mismos nos matemos. Ahora somos nosotros mismos que nos matamos. Ahora somos nosotros mismos que jalamos los machetes y los cuchillos. Vive Cristo. Sí, hermano. No, porque tú te llevaste lo mío y con lo mío y yo esto y no. No, hermano, olvídese. La iglesia es de Cristo. Amén. Amén. Simplemente ordena tu camino y Él va a mostrar la salvación de tu vida. Mira, hermano, en Efesios, voy a leer Efesios. Mira, hermano, lo que Cristo quiere cuando usted ordena, mire lo que va a suceder. El poderoso Dios, aleluya. Cuando
Pablo le habla y le habla de la constitución que él constituye. Pablo en Efesios capítulo 4, el versículo 13 dice, hasta que todo, oiga bien el orden de Cristo, hasta que todos lleguemos a la ¿qué? Estatura. Oiga bien, la unidad. Y mi pregunta es, ¿hay unidad? Gloria a Dios. Vive Cristo. ¿Hay unidad del día? Imposible de asegurarlo. Ah, sí, yo estoy unido con Raúl, le doy un abrazo, pero por dentro digo, Jehová, mátalo. Ay, santo eres Jehová. Hay unión. Vive Cristo. Está la unión que Cristo ha formado para que la iglesia camine. Estamos entrando en esa unión para poder alcanzar la estatura de Cristo. Gloria a Dios. Lamentablemente, hermano, está difícil verlo en algunas congregaciones, algunos hermanos. Sí que algunos estamos unidos, algunos sí, en el espíritu nos amamos. Como decía la sierva, gracias por ese aprecio. Gloria al Señor, aunque otros lamentablemente están peleando, pero esos que pelean no pertenecen al cuerpo de Cristo. Amén. Les tengo una noticia, hay unión. Hay unión entre algunos, aunque en algunos no lo haya, pero los que tienen desunión no son de Cristo. Gloria a Dios. Cristo no está desunido. Amén. Cristo siempre será uno y Él siempre estará. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por eso usted tiene que procurar estar en la unificación del Espíritu para poder alcanzar la estatura. Y cuando usted llegue a esa estatura, entonces se va a efectuar algo que el apóstol le tuvo que decir en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice, porque el Dios mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, hermano, va a descender del cielo, porque cuando usted ordena su camino, cuando usted entre en la unificación, entonces, Él va a venir a buscar su iglesia, y va a venir a levantar su iglesia, y le va a venir, y le va a quitar, hermano, de esta prisión que dentro de este mundo. ¡Hey! ¡Gloria a Dios! Porque Juan el apóstol tuvo que decir en Apocalipsis, el que guardara la paciencia, Él lo va a guardar de qué, hermano, de la ira venidera que ha de venir a este mundo. Gloria y usted, hermano, no vamos a pasar la gran tribulación, sino vamos a conquistar una patria celestial. ¡Hey! Gloria a Dios. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Bendito. Oye, ¿cuántos niños hay dentro de la iglesia? Santo eres Jehová. Por todo pelean, por todo se quejan. Vive. De aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. Aleluya. Allí, esto me voy de aquí, allí esto me voy. Ah, no, pero no me gusta ese coro. Y se van de la iglesia. Gloria a Dios. Ah, no, pero yo cocino arroz con huevo. Hasta por eso se van de la iglesia. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Sí, hermano, fluctúan. Gloria a Cristo. No tienen estabilidad. Ay, mi alma. Se dejan mover por cualquier viento de doctrina. Hermano, no se mueva. No se mueva. Quédese tranquilo. Quédese tranquilo. Gloria. Llevado por cualquier viento de qué, de doctrina, por estratagema de hombre, hermano, sí, porque hoy en día hay hombres que están estableciendo muchas normas que no vienen de Dios. Amén. Tonterías. Pachata baila dentro de la iglesia. Reggaetón. De esto, parro. Además, hasta discoteca cristiana. Sí. Usted no lo cree. Sí, hay discoteca, bulevares cristianos. República Dominicana es bulevar cristiano. Y se vende su copita de vino y se cervecita a 0-0. Estamos en el siglo XXI. Ah, así es que se está viviendo hoy en día, porque la iglesia está imitando lo del mundo. Y la Biblia dice: no imité las cosas del mundo. El amor del Padre no está en él. Nosotros tenemos que ser diferentes al mundo para que el mundo pueda ver la luz de Cristo en nuestra vida. No podemos caminar como ellos caminan.
ser diferente, porque no somos de esta tierra. Hey. Aunque estamos aquí, no somos de aquí. Hey. Gloria a Dios. Gloria. Gloria a Dios. Y la iglesia tiene que ser diferente. Amén. No importa los tiempos que vivimos, mantenga la santidad. Amén. Ordena tu camino. Amén. Posiblemente estás teniendo problemas en tu hogar. Gloria. Ora a Dios. No te dejes llevar de los cuentos de algunos que te van a dañar tu familia, tu hogar. Sí, hermano, porque hay gente que van a dañar, no van a ordenar. Daña, no habla con Dios. Deja que Dios te aconseje. Hay muchos consejos que pervierten al hombre, dañan al hombre. Deja que sea Dios que ordene tu casa. Si estás teniendo problemas, si tienes una dificultad, y Dios, mira, necesito que tú ordenes mi vida. No puedo seguir así porque yo sé que tú vienes y yo necesito ser salvo, hermano. Sacrifícate, sacrifícate para que Dios, hermano, establezca un orden en tu casa, en tu vida, en tu congregación, en tu familia, en tus hijos. Es necesario, iglesia, que abra los ojos. Es necesario que dejen que el Espíritu Santo establezca un orden. Es necesario. Ponte de pie en esta tarde. Señor, aleluya. Gracias, Jehová. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Hay poder en la sangre de Cristo. Gracias por tu misericordia, Jehová. Mira, hermano, Dios tiene un orden tan grande que los niños en Israel eran educados hasta los 12 años. Se le enseñaban, lo llevaban a una escuela hasta los 12 años. Y Jesús a los 12 años tuvo que ir al templo. Aleluya. Jesús fue al templo. Los padres lo estaban buscando porque se le había perdido, varón. Y los maestros de la ley, los representantes, la gente de que tenían que enseñar, estaban sorprendidos porque este niño lo confrontaba. Aleluya. Este niño no enseñaba mentira, este niño enseñaba la palabra. Gloria. Hoy en día, hermano, la iglesia está en casa. La iglesia tiene comenzón de escuchar palabra pura. Gloria a Dios. Hay muchos mensajes que te dicen, Dios va a bendecir, hay una unción poderosa. Hay muchos mensajes que Dios te dice, ay, mira que Dios te va a bendecir, te va a muchos millones, te va a tu hermano, olvídese de eso. Amén. El mejor mensaje es que Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Y resucitó el tercer día. Y si él resucitó, yo también resucitado juntamente con él, hermano. Y pronto me reuniré con él allí en la nube. ¿Para qué, hermano? Para entregarle mi corona y decirle, no soy digno de ella. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Sí, hermano. Se haga tu voluntad, Jehová Dios vivo. Necesita escuchar mensaje puro. Gloria a Cristo. Mensaje, hermano, que hable de la sana doctrina. Yo le decía, hermano, miren, escuche bien. El amanerado no entra al reino de los cielos. Lamentablemente, gloria hay a Dios. Hay muchos amanerados en la iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Y hay que decirle a la iglesia, aquellos pobres amanerados, hay que doctrinarlo y decirle, mire, varón, sea un hombre. Amén. El amanerado no entra. Gloria a Cristo. Es igual como el homosexual, está ya a punto de ser cambiado a homosexual. Sí, hermano. El amador de sí mismo tampoco entra al reino de los cielos. Gloria a Dios. Que se llaman ellos mismos. Gloria a Dios, aleluya. Ellos mismos, usted ve que duran hasta 20 horas en el espejo porque se aman. Eso. Sí, hermano. Hay que enseñar en la iglesia, nada más no la fornicación, pecado. Gloria. Nada más no el borracho, pecado. Hay muchas cosas que es pecado. El enquetero es pecado. El que le da a Dios es pecado. Gloria a Dios. El que habla mal de su hermano es pecado. Gloria a Dios. Hay que enseñar a la iglesia las pequeñas cosas, las zorritas pequeñas que están, hermano, dañando la viña del Señor. No podemos seguir así porque aleluya. Si no vamos a perder. Vive Cristo. Tenemos que ordenar nuestro camino. Amén. Para que Él muestre la salvación de Dios en nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Y usted y yo, hermano, procuremos ser salvos. Gloria a Dios. En Cristo Jesús. Solamente Dios, solamente Cristo puede ayudarnos en estos tiempos. El hombre no tiene la solución.
Mira, hermano, yo no comparto con algunos que publican la caída de otro siervo de Dios. Va a reprender al diablo en el nombre de Jesús. Hoy en día un siervo de Dios peca. Nos volvemos aquí, hermano. Yo sabía, pero era porque éramos envidiosos, porque Dios lo usaba. Y muchos están esperando que muchos hombres de Dios, que Dios lo usa, caigan para acusarlo. Así es. Esos son hijos del diablo. No, hermano, ore por los hombres de Dios para que Dios lo mantenga, porque el diablo está atacando, son los que usan, los que están en el campo de batalla. Amén, así es. Usted tiene que orar por los hombres de Dios que Dios hoy en día está utilizando. Que Dios lo está llevando a los lugares que ninguno de nosotros hemos podido ir para llevar este evangelio. Para que Dios le siga fortaleciendo, le siga dando vida y vida en abundancia. Yo quiero que usted levante su mano, no voy a dejar que nadie pase ahora. Si alguien se quiere reconciliar, si alguien que no todavía no. Gloria a Dios, aleluya. Tú. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vive Cristo. Vive Cristo. Todavía no dice la. Ya, ya, pero ya está cerca, ya. ¿Sí o no? Usted está a punto a eso. Ahí, poquito a poquito. Bueno, yo estoy cristiano. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Jesús. Vamos a una oración, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Esta oración es para que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Como creyente, como familia, como pueblo. Que Dios nos ayude a perseverar. Amén. Como siervo de Dios, que Dios nos guarde nuestro andar, nuestro caminar. Es necesario que Dios nos guarde en estos tiempos, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Los tiempos que vivimos son difíciles. Amén. Y yo quiero que usted levante su mano ahí donde está parado. Ahí es donde usted está. Después oraremos por sanidad ahí mismo. Donde usted está, Dios puede tocarlo. Vive Cristo. Gloria al Señor. Si Dios puede hacer cosas terribles. Hemos visto en nuestro andar los milagros que Dios ha hecho. Pero yo quiero que hagamos esta oración oficial. Es por esto.